Definitivamente para arriba no. Ya vio. Lo vamos a leer. Huela, helado, helado está. Una coca, por favor, si no lo mata. Electricidad. ¡Va, Bruno! Lulo, pregunta, ¿prefiero electricidad o prefiero los otros dos castigos? Tampen la corriente. Bah, me llega, me llega. Somos guerreros, viejo. Somos guerreros, viejo. Primero en la fila. Ya lo hago en la caja mañana. Cama, ¿cuánto le va a dar? 10 segundos. ¿Cómo? Camarón, ese puede ir votando, va. Todo su papelito que va a hacer. No, dele, dele, dele. No, sí, sí, ese va a ir tirando ya. Por eso va. ¿Cuántos minutos? Agarrarlo. Vaya, este bicho no tiene compasión. Un minuto, dice. No, vaya. Vaya, espere, espere, espere. Vaya, ahorita tiene que estar en cero. Primero tiene que estar en cero. Lo encendemos. Vamos a ir así progresando, mire, Lulo. Adiós. La misión. Ay, qué lindo, Jenny. Vaya, Lulo. La misión es aguantar hasta el 8. Vaya. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6. 7. Vaya, ahí lo vamos a tener y ahí lo vamos a contar hasta 8. Digo, hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora el 8. Ya no agachaba. El 8 iba para. Ajá, le tocaba. No, pero está bien, está bien. Lulo, no sintió que en los dientes le dio más, más electricidad. Y como está muerto. Que le agarró aquí, ¿ve? Que le agarró aquí. Casi desmayaba. O sea, no le hacía así. Duele poquito, Lulo. La mano me había pandeado, no me la había. Ajá, sí, como no. Vaya, entonces, Lulo, ahora voy a tomarse una soda. Si no lo mata la no, si no lo mata la. La azúcar. Si no lo mata la corrida. La bajada de presión. Dame un peso para regresar. Cama. Lo mata el azúcar, papá. Ya va, pues. Sí, ya va, ya. Ya va, Pepe. Vaya. ¿Por qué, pues? Ya le cayó huevo, papá. Ay, Dios, pollo. Ya le cayó huevo. A huevas agarremos. ¿Se linchó? Sí, ya la tenía hinchada ya. Pues sí, pero ¿y qué? Pues si tomo ya la voy a hinchar más. No sentado, estaría también, pues pollo. ¿De qué? Ah, no, porque ahí están las sombras. Vaya, démosle, pues. Comenzamos de nuevo. Entonces, Lulo ya está libre. Lulo puede ir a comprar los huevos ya. Buena, buena. Cama. Es que Lulo está débil ahorita, hija. Si Lulo va a solearse, desmaya. Cama. Lulo se puede seguir poniendo. Ah, y es que miren, es que pollo no necesita ayuda. Déjenlo que se vaya por él mismo, hombre. Que se fuese un poquito. Sí, que se fuese un poquito. ¿Para qué puede seguir poniendo Lulo? ¿Ah? ¿Se puede seguir? No, Lulo ya está fuera. Lulo ya está fuera, papá. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ganadores, pues, hijo? No, papá, Lulo está fuera. Lulo se desmaya con otra corrida, papá. Otro. Que ya está fuera, chuga, ¿entendés, hombre? Vaya. Nano, dé un poquito de espacio, porfa, ahí, cabrito. Vaya. Gira la botella. ¡El Chele! ¡Corra, Chele! ¡Corra, Chele! En el espinero, bueno, a meter. Ya lo agarró a Nano. Ah, sí. Ya no aguantó Nano. ¡Vaya! ¡Ahí estamos, guerrero, Nano! La única ventaja es que Nano se cansaron. Ajá, cabal. Y como tu chiquita fata que tiene el Chele, ¿cómo que no? No sé por ahora, pero se cansa rápido. Ah, no, papá. Que si es que le sigue todavía, este va a ser el mejor ejercicio. ¿Sabes qué es lo único que ando yo? Ajá. Pedazo, mayorín. El Chele da 100 metros, el Nano decía, somos guerreros, decía Nano. Somos guerreros. También el Chele, hija. El Chele viene.
Avi, seguro que quiere correr para arriba todavía. No, para abajo, definitivamente. Hasta los chorros. Ay, ay, ay. ¿Hasta dónde? La esta dice la mona que hasta los chorros piensa llegar. Así no. Camarón, a medio camino va a caer. Vos vas a ser la primera, igual que no, no somos guerreros. Va. Aire. La vez pasada yo quedé también de uno. Hija, pero no te había agarrado como te agarra hoy. No, pero igual siempre te la lo vi tan fuerte. Ajá. Sí, estaba de espina en el lugar que me metí una bolazo así. A la hora solo así brincaba, güey. Porque la garza la llevaba el huevo. Pero aquel también viene oído de espina, sí, no creas que no, el chele. ¿Qué garza era? Yo pensé, ah, no, era. Yo iba a correr cuando me dije que estaba más apuntando para acá. Y, ah, no, dije, porque me cansé. Hasta ganas de orinar me dieron. ¿Qué pasó, nano? ¡Somos guerreros! Yo no sentí ni cómo, pero también un rollo de espina. Papayito, es que ustedes la están regando que van a meter al mero espinazo. Sí. Vaya. No, pues sí, cabal. Si va recto, lo sigue. Por eso, si va recto. Vaya, entonces, nanito, por favor, agarra un papelito por acá y a ver qué clase de castigo le tocó, papá. Ay, no. Somos guerreros, crack. Somos guerreros. Somos guerreros, va. Yo le destruí. Baño de caca. Oh. Mira la niña que anda jampada. Huela. Sí, un montón que anda. Sí. No me pasó un gran espinero. Ajá, y se pasó saltando, sí, el marico. Ya lo comencé a seguir ahora él. Tiene que caer, dijiste vos. Es que vi que se balanceaba cuando caminaba. No, porque es por chulo, digo. Ajá. Yo si no me había cansado. ¿Y cómo no te vas a cansar? Mírate cómo está, camarada. Antes, ¿cómo te cansaba? No te cansaba. Vaya, vaya, entonces, baño en caque vaca. ¿Tenemos algo listo para eso, Play? Ahí está el agua, ahí está el guacal. Necesitamos un guacalito más pequeño para hacerle para. Ah, ya hay un guacal pequeño. Ah, vaya. Rápido, permiso. Hola. Vaya. Ahí está el guacal más grande. Echamos de esa que está ahí. La más fresca, por favor, la que está más. Es que lo vamos a deshacer en agua. Traen aquel guacal, hueva. Aquel, bueno, cualquiera, aquel grande que está allá. El de la extensión de la Besi. Qué rico esa, mira. Esa, cabal, hueva. Aquí en el guacal, mire, hueva. Aquí, júntela. Y le traigan un guacalito más pequeño, porfa, para hacer un baño. Sí, la más fresquecita, sí. Oh, yeah. Mire qué rico, escuela. Ahí en el guacal. No, es que aquí la vamos a echar agua y la vamos. No, pero es que es muy chiquita la cubeta. Tenemos que. Esa échala ahí en el guacal y vamos a hacer el primer baño mientras siguen recogiendo la cubeta. Vaya, siguen recogiendo. Más pequeño no hay. Vamos a hacer el baño. Allá, pues. Allá lo vamos a hacer. La americana va a traer, cama. Ah, vaya. Echa la agüita, por favor. Agüita. Allá, hija, en el chorro. La cubeta, y la cubeta. Ahí mismo, déjalo, ahí mismo vamos a hacer el baño. Ay, la harina, por favor. Le pregunta el chelo. Después de esto va a quedar curado, nano, con el baño. Me pregunta el chelo si todavía me duele el dedo para seguirme. No, le digo yo esto. Que ahorita en la mira estamos Sugar y yo. Somos los más. Ah, lo más arruinado que hay ahorita. A todo, amor. No mucha agua, porfa, porque. No, échale. Me refiero a que tampoco quede tan así, va. No, Marcela. Vaya. Ya. Ah, no, hija, ahorita no. Hasta que salgan ustedes van de último, ni modo. Camarón. Sí, la mexicana dijo que así lo iban a cocinar y así lo iban a cocinar. ¿Dónde que escurra, cama? ¿Ah? No, así está bien. Así está bien, así está perfecto, ya, así está perfecto. Falta la harina. La harina va de último, no se preocupe. Pero le falta un poquito porque ahí no agarra mucho, sí. Con eso, cero espinillas, cero barros. ¿Sí o no? Vaya, por ahí. Oh, sí. Oh, yeah. Depende de lo que. Sí, depende de lo que te salga. Te toca huevo de chorro, huevo de chorro. Y te está de electricidad. Mire, este cheleado. Vaya. Ya, cero pinilla, ya, crack. Vaya. Es sacate. No, sacate molido, hija. Sacate molido. Vaya, entonces, nanito. ¡Somos guerreros! ¡Somos guerreros! ¡Somos guerreros! A mí lo que me ha corrido y no después. Ah.
La corrida. Y no eso es, pues. Bueno, le digo que me cansé. No, pues sí, no eso es, pues. Y ahora yo no voy a echar. Vaya, ¿quién le echa? La mexicana, vaya, pues. ¿Cómo se anota la mexicana? ¿Te va a quitar la camisa, vacina, no? Quítatela, marón. Hola. No solo el guacal. No, hija, guacaladitas, hija. ¿Cuántas de esas? Dele, usted dele, vamos a decir cuánto. No está muy espeso, pues. No sé, usted diga, está muy espesa. Sí. Con la otra mano también, hágale así. Siento que está muy espesa. Mexicana, con la otra mano, así, cabal. ¿Ah? Le echo más agua, está así muy está espesa. Buena. Así está bueno, está sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Ahí tiene que ser. Para que no le escurre todo ahora. En el chitán, para bonito, un baño de ese, cama. No lo desperdicie, o sea, échale y le echa y le unta. Échale y le unta. No, es que no, la de vaca no es. ¿Y cómo va a ceder si comida fina come? Y come comida de clase también. Concentrado y sacate nomás. Anda el cuervo, no, así te concentrado, anda. Ajá, está concentrado. Concentrado, nano. Hoy sí das asco. Puro chile, camarón. No es nada para usted. Ay, no, cuax. Que así huele normalmente. Mexicana. Así huele normalmente. No me acuerdo. Bien. Así huele normalmente. Oh. Oh. Harina, por favor, harina. Harina. Viéndolo bien, si me toca todo, mejor toque. Vaya. Así raciadito le puede tirar, creo yo. O sea que le tienen más miedo a la pupú de vaca. A la pupú. Dele, 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 sin miedo. No mucho, no mucho, no desperdiciar, no desperdiciar. La idea más que todo en el pelo, ahora. El pelito ahí, por favor. Así, 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 así. Ahorita me veo mucho en mi mente. El pelo. El pelo, chale. Nano, hoy sí literal estás hecho. Ajá. Una desgracia, hijo. Vaya, continuamos. ¿Cómo que mañana un chivito de eso? Mira qué chulada de chivito, mira qué bonito. ¡Chuchos! ¡Jessica! Hasta conocen ya dónde van a guardar, miren. Hola, papás, ¿cómo están los niños? Sí, mire qué bonito. Ay, pobrecito. Mire qué bonito. Oh, qué lindos. Ay, qué bonito. Vaya, continuamos con el juego. ¿Cuántos hombres van quedando? 2, 4, 5, 6. 6. Yo ya estoy preparada. Ya. 2 por 1. Vaya. Entonces, y la Jenny lo trajo, la de ella. ¿Trajiste el tuyo, hija? ¿Trajiste el tuyo? Vaya. Vaya. Ahora sí. Dos carreras, ya me siento cansado. Bicha, ¿quién va a traer una garrafa de agua y vasos? Porque yo creo que hace falta agüita por aquí para estar tomando. Ya siento reseca la. Vaya. Continuamos. Solo están experimentando la China. Ah, ok, pues a ver. Mira quién viene aquí, bicha. El más hecho leña, la delicia. Vaya, entonces, permítame. Espere, ¿va a jugar José? No, él va a jugar. Ah, él va a el giratorio nomás. Vaya, vaya. A la una. A la dos. Y a las. Regresamos. Siguiente video. Permítame, permítame. Ah, no, todavía no. Vaya, eso no contaba todavía. Permítame.